En el video anterior hicimos la migración de correo de Oliver a Héctor. Ahora vamos a migrar los calendarios y los contactos. Para eso vamos a crear un mapping nuevo para el calendario y vamos a crear también un mapping nuevo de identities porque vamos a hacer un cambio. Entonces, primero vamos a nuestros templates y en nuestros templates vamos a usar el template de Exchange Mapping to Calendar. Y el calendario de Oliver lo vamos a migrar a Héctor. Pero tengo un usuario que se llama Alberto. Y Alberto arroba obiracing.com, que también es el calendario, lo vamos a migrar a Alberto arroba obiracing.com. Y también es un G-Service. Y los contactos, lo mismo. Oliver en la pestaña de Exchange Mapping to Contacts, Oliver hacia, acá vamos a cambiar a Héctor, y Alberto a Alberto. ¿Ok? Ahora, como vamos a migrar ambas cosas, puedo fusionar estos dos archivos CSV de la siguiente manera. Vamos a poner acá mapping demo. Y vamos a copiar el mapping de los contactos. Lo vamos a poner acá. Y el mapping del calendario, las columnas son las mismas, así que solamente voy a copiar ahora las referencias, que son estas, hacia acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que para el usuario fue el usuario Exchange Oliver, voy a migrar los contactos hacia el usuario Héctor en el servicio de contactos, y el usuario Alberto, los contactos, voy a migrar a Alberto en los contactos de Google, y el usuario Oliver, voy a migrar los calendarios a Héctor, y Alberto, voy a migrar los calendarios a Alberto. Entonces ahora podemos bajar este archivo CSV y los Identity Mapping. Vamos a agregar ahora acá el señor Alberto. Alberto, arroba, obiracing.com, Alberto arroba obiracing.com. Si tuviéramos miles de usuarios, bueno, obviamente acá irían miles de registros hacia abajo, y lo mismo para cada uno de estos mappings. Si fueran miles de usuarios, habría que tener miles de líneas acá, y podemos hacer un solo mapping con los distintos elementos: calendario, contactos, correo. Pero, ¿por qué lo separamos? ¿O por qué lo tengo separado acá? Porque para las etapas, o para la definición de las etapas, o para la estrategia de migración, puede ser muy útil tener esto separado. Voy a migrar solamente los correos de estos usuarios, después voy a migrar los calendarios para hacer que los actos de migración sean cada vez más rápidos. Con esto, vamos a nuestro migrador. Ok, y vamos a subir ahora los mappings que acabamos de crear. Entonces, este mapping se va a llamar mapping correo, perdón, mapping calendario y contacto. Contacto. El source es Office 365 y el target es Google. El archivo CSV que vamos a usar es el mapping demo. Open. Crear. Entonces ahora tenemos cuatro elementos ahí y vamos a ir a mirar. Tienen todos error, eso ya lo sabemos. Seleccionamos todo y hacemos un validate. Él va a hacer el validate y esto nos debería aparecer todo. Ok, perfecto. Y ahora vamos a agregar nuestro nuevo Identity Mapping.
Vamos a bajar nuestro archivo CSV, download. Ahí, ok. Y ahora volvemos para acá. Subimos nuestro archivo CSV, que es este que está acá. Open. Crear. Ok. Entonces ahora tenemos nuestro mapping que va de Office a Google. Son cuatro cosas. Y como nombre pusimos calendario y contacto. Y si chusmeamos acá adentro, vamos a ver que efectivamente hay elementos que son de calendarios a contactos. Bien. Entonces ahora podemos ir a nuestro bridge. De nuevo, por ahora vamos a dejar los templates por default. No vamos a tocar los templates por ahora. Vamos a crear un nuevo bridge. Este bridge se va a llamar solo calendario y contactos. El source es Office 365. El target es Google. Los setting templates los vamos a dejar por default. Y el mapping ahora es el mapping de calendario y contacto. Y el identity mapping es el de Oliver y Alberto. Vamos a poner crear. Acá está creado, no lo hemos ejecutado. Solo a modo de ejemplo, en la cuenta de Oliver, que tiene que terminar en Alberto, creé el usuario mamá. ¿Okay? Es un único contacto que tengo ahí. Y ese contacto debería aparecer en la cuenta de Héctor. Simplemente ahora ponemos migrar este bridge que acabamos de configurar. Run. Bueno, acá está el usuario Héctor. Y lo que deberíamos ver es que en algún minuto acá deberían aparecer las citas que tiene el usuario Oliver creadas acá. Aquí aparecieron las citas en el calendario, tal como estaba en el calendario de origen. Y si voy a los contactos, acá también apareció el contacto Mamá Linda.